Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a empezar nuestra reunión de la Cena del Señor esta mañana y vamos a hacerlo cantando un himno. ¿Se está escuchando bien? Perdón, si alguien me puede ayudar. Sí, ok. Vamos a cantar el himno 279, que dice Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, los escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postran bañadas, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, Santo, por más que estés velado, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres
solo y nadie allá a tu lado. En poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Vamos a orar para continuar. Oremos. Dios, estamos agradecidos contigo en esta mañana porque podemos acercarnos a ti, podemos en esta mañana venir con nuestra adoración y decirte que tú eres santo, 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 traer a ti nuestros corazones llenos de agradecimiento por la obra que tú has hecho. Darte gracias por la salvación que tenemos, que no merecemos, pero que en tu misericordia, en tu gran amor, tú has decidido hacerlo así. Y Dios, te damos gracias por esto. Te damos gracias reconociendo que no había forma en la que nosotros pudiésemos ser salvos ni obtener lo que tenemos ahora delante de Dios, una entrada hacia su trono celestial. Dios, reconocemos esto y venimos ante ti esta mañana para poder adorarte a ti, para poder cantarte, para poder alabar tu nombre y decirte que eres santo, 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 y decirte que eres digno de recibir toda nuestra alabanza y nuestra gloria, porque eres un Dios lleno de misericordia, lleno de amor, y has venido y has enviado a tu Hijo en una cruz para darnos vida eterna. Dios, te adoramos, te alabamos, traemos nuestros corazones llenos de gratitud. No hay otra forma en la que nosotros podamos alabar tu nombre y darte gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Dios, entendiendo que no había otra forma para poder ser salvos. Dios, te damos gracias por todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a cantar otro himno, el himno número 236. Que dice: a Cristo coronad. Cristo corona, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de honor. Al Rey de gloria y paz, honores tributar. Bendecida al inmortal por toda eternidad. A Cristo coronar, Señor de nuestro amor, al triunfante celebra, glorioso vencedor. Potente Rey de paz, el triunfo consumó y por su muerte de dolor su grande amor mostró. A Cristo coronar,
alabanzas proclamad los triunfos de la cruz. A Él pues adorad, Señor de salvación, Lord eterno tribunal de todo corazón. Bien, con esos dos himnos quería dar inicio a nuestra cena del Señor. Buen día, muchas gracias. Me dio gusto cantar ese último himno, muy chulo. Hablemos un ratito acerca de la misericordia de Dios. Por favor, hay un coro que cantamos mucho y de hecho nunca se lo ha cantado solito. Es lo más llamativo, debe ser porque es corto y de hecho es bien corto el salmo en el que se basa este coro. El Salmos 117, apenas lo comienza a leer y estoy seguro que va a venir a su mente el coro que siempre cantamos. Salmo 117 dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Dios es para siempre. Aleluya. Esta expresión, esta palabra aleluya, hay que dar alabanzas a Dios, hay que alabarlo. Es alabanza a Dios, es una, como en su momento fue una especie de una palabra nueva, mezclando dos, una especie de eufemismo, donde habían dos palabras que dijeron, bueno, hay que pintar de alguna manera alabanza a Dios, y nació aleluya. La razón de que el salmista esté hablando acá de alabar a Dios, la razón principal es la misericordia de Dios. Dios engrandeció su misericordia para cada uno de nosotros. Esa es la idea principal. Y creo que David, o por lo menos se nota mucho en los salmos que él ha escrito, piensa mucho, parece que en su mente está todo el tiempo la misericordia de Dios, la misericordia de Dios, la misericordia de Dios. Y de hecho no es el único salmo en que menciona la misericordia de Dios. Y para ser más exactos todavía, hay otro salmo que está dedicado exclusivamente a la misericordia de Dios, que es el Salmo 136. David, al parecer, tenía una especie de fijación especial con la misericordia de Dios. A lo mejor por todas las situaciones que él vivió y cómo él comprendió y cómo él entendió esta cuestión de la misericordia de Dios hacia su vida. Podemos enumerar y podemos entrar a detalle y se puede hacer todo a una conferencia hablando solamente sobre la vida del rey, el rey David, el autor de la gran mayoría de los salmos. Y el Salmo 136 va a ser muy extenso leerlo a detalle. Y obviamente no tenemos el tiempo necesario, pero si somos detallistas y vamos avanzando en los versículos, el salmista, el autor está hablando acá y exhortándonos a alabar a Dios. Y él en cada versículo usa la frase, porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es la misericordia de Dios. David agarra y mira toda la historia, todo lo que sucedió con Israel. Y él empezó a enumerar momentos específicos en la historia y a decir: la misericordia de Dios
se mostró ahí. Ahí estuvo la misericordia de Dios. Y es una especie de desafío este salmo, porque termina diciendo, y ustedes alaben al Dios de los cielos. Y vuelve a decir la razón, y dice, porque para siempre es su misericordia. En otras palabras, está diciendo, alaben a Dios. Otra vez está diciendo, aleluya al Dios de los cielos, aleluya a ese Dios que hizo tantas maravillas con Israel. Ustedes busquen sus propias excusas para decir, porque para siempre es su misericordia. Busquen sus propias razones para decir, porque para siempre es su misericordia. Y eso es un desafío que está vigente hasta el día de hoy para nosotros, la misericordia de Dios. Hay un, estaba leyendo, y a mí me pareció algo, no quiero decir incoherente, no es la palabra que busco, como que fuera de lugar, cuando David está escribiendo este salmo. Y no sé, a lo mejor hay otro y no me he dado cuenta, pero estaba leyendo este salmo, que voy a, el 144, donde David tiene una especie de lapsus o una especie de pensamiento cuando está escribiendo este salmo. Y él dice, mejor les muestro y les parafraseo un poquito. Empieza diciendo, salmo 144, con esto quiero denotar de que David estaba completamente fija su mente en la misericordia de Dios y en por qué nosotros merecemos esa misericordia. No es merecemos. ¿Por qué nosotros somos las razones y por qué nosotros como seres humanos somos quienes recibimos y tenemos vigente esa misericordia para nosotros? Dice, mire, ¿cómo lo imaginé? Permítame ser quizás un poco consecuente en la forma en que David está escribiendo esto. Me puse a imaginar cómo David escribía este salmo. Decía, bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla. Esa es una expresión de, vamos a darle, ¿no? Una especie de avancista emocionado en ganar el círculo avanza, o de un campamentista sabiendo que falta poco para terminar el campamento y quiere ganar y dice, yo voy a darle con todo. Dice, quiero a quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Esa es una expresión de vigor. Dice, Dios es misericordia mía y castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Estas expresiones son bien vigorosas, pero fíjese el cambio que hay del versículo 2 al versículo 3. Dice, oh Jehová, ¿quién es el hombre para que en él pienses? ¿Y quién es el hijo del hombre para que lo estimes tanto? Porque el hombre es semejante a la vanidad y todos sus días son como la sombra que pasa solamente. Fíjese ese cambio de tema. Y ahora parece que terminó el lapsus mental del estimado David. Y dice, versículo 5, mire cómo vuelve. Y dice, oh Jehová, inclina tu cielo y desciende. Toca los montes y que humeen. Despide relámpago y disípalo. Dice, envía tus saetas y túrbalo. Y empieza a hablar de la fortaleza de Dios y de la mano de Dios. Y habla acerca de que yo voy a cantar a Dios con salterio, con arpa, y empieza a nombrar todo lo que él podría hacer para alabar a Dios. Fíjese que en medio de este salmo tan vigoroso y tan, no sé cómo llamarlo, es una especie de alabanza al Dios que da la victoria, pero en medio de eso viene a su mente y dice, Dios, pero ¿quién es el hombre para que tú te acuerdes de él, para que tengas misericordia de él? ¿Y por qué los hijos de los hombres, el hijo del hombre, para que lo estimes tanto?
porque apenas somos nada, somos apenas una simple sombra que pasa y nada más. Solamente eso somos, dice David. Ahora, viendo esta parte, mirando a detalle esta parte, entiendo la fijación de David hacia la misericordia de Dios. Y cómo es que en algún momento específico venía a su mente nuevamente la misericordia de Dios. Y pensaba, ¿quién soy yo para recibir esa misericordia? ¿Quién soy yo para disfrutarla al día de hoy? A lo mejor, y estoy sospechando que a alguno de ustedes le ha pasado, camina usted por la vida, recibe muchas cosas, pero hay un momento específico en que usted pensó igual que David. ¿Por qué Dios me estima tanto? ¿Por qué su misericordia se renovó para mí hoy? ¿Por qué hay misericordia nueva para mí el día de hoy? No sé si le ha pasado que estando en celebración de este tiempo, participando quizás de uno de los símbolos, el pan o del vino, vino a su mente, ¿por qué yo recibo esta misericordia? ¿Qué hice para que Dios me estime tanto? ¿A qué viene todo este amor? Sospecho. Y estoy seguro al mismo tiempo que David quería que hagamos lo que él, que es alabar a Dios y simplemente agradecer por su misericordia. No por nada en el Salmo de la misericordia de Dios es para siempre, se pone y se detalla y al final dice, alaben a Dios, porque para siempre es su misericordia. El día de hoy, en este momento, tenemos la oportunidad de decir nuevamente, de celebrar nuevamente la misericordia de Dios, de entender de que la misericordia de Dios está para nosotros, reflejado por medio de la persona de Cristo y a la vez reflejado en los símbolos que vamos a participar a continuación. Así que sigamos alabando y adorando a nuestro Dios, porque para siempre es su misericordia. Oremos, hermanos, por el primer símbolo. Señor mi Dios, gracias, Padre, le damos por el tiempo que hemos aprendido un poco más de su palabra y también por permitirnos recordarlo una vez más, Señor. En este momento, Padre, le agradecemos, Padre, por haber dado su cuerpo, mi Dios, por nosotros. Gracias, Padre, por venir y morir y por nuestros pecados, mi Dios. Gracias, mi Dios, le damos por ello. En nombre del Señor Jesús, amén.
sabemos, hermanos, el segundo símbolo. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, porque una vez más podemos hacer memoria y recordar el sacrificio de Jesús a nuestro favor. Gracias, Señor, por tu misericordia y poder ver de que nuestra posición delante de ti era separados, lejos a causa de nuestro pecado, y que el amor, que no lo entendemos, y hacernos la misma pregunta de David: ¿qué viste en nosotros? Y golpearnos la cabeza y no entender el porqué de tanto amor, Señor. Simplemente caer a tus pies, dejarnos cautivar por ese amor que fue demostrado en su magnitud en la cruz, Señor. Damos gracias por ese sacrificio que ahora, en este momento, nos hace alabarte, Señor, nos hace darte la honra, la gloria. Solamente tú te la mereces, Señor. En esta mañana recordamos, hacemos memoria que un día entregaste a Jesús en una cruz para darnos vida a nosotros. Damos gracias por ese sacrificio. Damos gracias porque Jesús venció la muerte y resucitó para que nosotros tengamos este acceso y esta comunión contigo, Padre. En el nombre de aquel que dio su vida, oramos en esta mañana. Amén. Bien, vamos a concluir cantando un coro que es Cuán gloriosa será la mañana. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor. Cuando todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador.
el cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor. Y la iglesia, esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador. Oremos para terminar este tiempo de que hemos tenido con el Señor, de poder alabar su nombre. Oremos. Dios, hemos acabado de participar del pan y el vino, símbolos que nos recuerdan, que nos traen a la mente, a la memoria, el sacrificio que tú has hecho, Dios. Gracias porque Tú has sacrificado a tu propio Hijo, Dios, para que nosotros podamos tener vida eterna. Y eso tu palabra nos enseña y entendemos que tú fuiste el que tomaste la iniciativa y tú eras el único que podía hacer esta obra. Nosotros no podíamos de ninguna manera poder llegar a obtener la salvación si no era gracias a ti, Dios. Reconocemos que es así, reconocemos que delante de ti no hemos hecho otra cosa que ofender tu nombre, cometer pecados delante de ti, pero gracias te damos porque nos damos cuenta también que en tu gran amor tenemos vida eterna y es algo que inimaginable para nosotros de haber obtenido. Gracias a ti tenemos esta posición delante del Señor. Y un día vamos a estar cara a cara frente a ti para poder darte gracias y para poder seguir alabándote a ti. En el nombre del Señor Jesús oramos y dejamos este tiempo. Amén.